La atrofia multisistémica, conocida como AMS, es una enfermedad neurodegenerativa poco común que afecta principalmente a los adultos, y forma parte de un grupo de trastornos conocidos como Parkinsonismos. Se caracteriza por una combinación de síntomas motores y no motores, que pueden afectar diversas funciones del cuerpo. En este video, exploraremos en profundidad qué es la atrofia multisistémica, sus síntomas, diagnóstico, tratamiento y el impacto en la calidad de vida de los pacientes. La AMS se considera una enfermedad progresiva, lo que significa que los síntomas empeoran con el tiempo. Aunque sus causas exactas son desconocidas, se cree que la acumulación de proteínas anormales en las células del sistema nervioso central, similar a lo que ocurre en la enfermedad de Parkinson, juega un papel importante en su desarrollo. Se estima que la AMS afecta a aproximadamente tres personas por cada 100.000 en la población, y suele diagnosticarse entre los 50 y 60 años de edad. Los síntomas de la atrofia multisistémica se agrupan generalmente en dos tipos: los que afectan el sistema nervioso y los que afectan a otras funciones corporales. En el aspecto motor, los pacientes pueden experimentar rigidez, bradicinesia, temblor y alteraciones en la marcha. Uno de los síntomas distintivos es la disautonomía, que incluye problemas en la regulación del sistema nervioso autónomo, lo que puede provocar cambios en la presión arterial, problemas gastrointestinales y disfunción eréctil. Además, muchos pacientes también presentan problemas del habla y dificultades para tragar. El diagnóstico de la AMS puede ser complicado, ya que sus síntomas a menudo se asemejan a otras enfermedades neurológicas, como el Parkinson. Para llegar a un diagnóstico preciso, los médicos suelen realizar una evaluación exhaustiva, que incluye el historial médico del paciente, un examen físico minucioso y pruebas de imagen, como resonancias magnéticas. No hay una prueba única que confirme la AMS, y el diagnóstico se basa en la combinación de síntomas y hallazgos clínicos. En cuanto al tratamiento, actualmente no existe una cura para la atrofia multisistémica. El objetivo del tratamiento es aliviar los síntomas y mejorar la calidad de vida del paciente. Esto puede implicar el uso de medicamentos para ayudar a controlar los síntomas motores, como la rigidez y la bradicinesia. En algunas ocasiones, se utilizan fármacos que se prescriben para la enfermedad de Parkinson, aunque su eficacia puede ser limitada. La fisioterapia y la terapia ocupacional son también componentes importantes del manejo, ya que ayudan a mantener la movilidad y promover las actividades de la vida diaria. Es fundamental que los pacientes con AMS y sus familias se informen sobre la enfermedad y se unan a grupos de apoyo para compartir experiencias y estrategias. Además, la atención multidisciplinaria que involucra neurólogos, terapeutas y otros profesionales de la salud puede contribuir significativamente al cuidado integral del paciente. La atrofia multisistémica es una enfermedad compleja que tiene un impacto significativo en la calidad de vida de quienes la padecen. Aunque no hay cura, el manejo adecuado de los síntomas y el apoyo emocional pueden hacer una gran diferencia en la vida diaria de los pacientes. Al comprender mejor esta enfermedad, podemos fomentar la empatía y el apoyo hacia aquellos que viven con AMS y sus familias. Gracias por acompañarnos en este video. Si te ha gustado, no olvides dejar un comentario y suscribirte para más contenido sobre salud y bienestar.